Este es un video rápido, nos llega esta Xbox One S con fallas de video. No se puede cambiar la resolución. Detecta la resolución 40. Pero nos muestra muchos puntos en el video, puntos de colores. Y tampoco permite cambiar a 720p o 1080p, mucho menos a escalarlo a 4K. Vamos a reparar esta consola. Ya tengo un video parecido ahí, pero es de una One X. También se cambia el chip timer. En esta es la misma falla. Ahorita no creo que se muestre en el video cómo es que se ve la imagen. Encender. Y voy a ver si en la grabación se ve la falla. Esa es la calidad con la que nos deja encender la consola. Es una resolución baja. Voy a sincronizar un control nada más para que vean que quiero cambiar la resolución y no me va a hacer el cambio, se va a quedar completamente en negro. Y lo quiero cambiar mínimo a 1080 y la pantalla tendría que ya no encender. Como se dan cuenta, ahí queda la pantalla en negro, ya no me hace el cambio de resolución, entonces es debido al chip retimer que ya está algo dañado, más bien dicho ya está dañado, aunque nos permite en la resolución más baja, pero ya cambiarla ya no nos permite. Ahí ya me regresó a la misma resolución de 640x480. Pues vamos a reparar esta falla. Y vamos a volver a probar nuestra consola ya funcionando nuevamente normal. Este que está aquí, chip retimer, el pequeñito que se ve aquí, este es el que tenemos que cambiar. Controlador de los puertos HDMI. Y aquí ya tengo reemplazo. El que vamos a poner es el nuevo. Es con la pistola de calor. Para soldarlo, igual con la pistola de calor. Voy a utilizar una temperatura de 410 grados con velocidad aire en 3 o en 2. Ya les dije que eso depende de cómo ustedes se acomoden para trabajar con su herramienta.
Aquí ya lo hemos retirado. Este es el que no sirve. El nuevo que vamos a colocar. Voy a utilizar un poco de flux. Y nos necesitamos de acomodar correctamente nuestro componente. Acá, a un punto. A verse. Dirección tenemos que colocar el punto que trae nuestro componente. También trae. Soldarlo. Ya lo tengo que soldar con velocidad 1, 1.5. Parece que ya correctamente, pero lo vamos a corroborar con el microscopio. Voy a ir por el microscopio para que ya lo revisemos y si está chueco, pues con el microscopio ahora sí lo acomodo. Tenemos nuestro. Y vamos a conectar la imagen del microscopio para verlo por manera. Aquí está nuestro componente. Parece que está bien soldado. Parlo. Puedan notar lo que marca. Todo guía y este es el punto que va nuestro componente. Hacia esa zona siempre hay que dar. Next.
Parece que dados. Normalmente uso un microscopio más pequeño para revisar la pura cámara. A nuestro. Oh. Fuente de alimentación. Módulo de encendido. La unidad de disco no es necesaria. Estamos puerto HDMI. Y la corriente. Estamos conectada y bueno, pues pasamos nuevamente aquí al Xbox. Ya encendió. Cambiar nuestra opción. Y pues ya nos debería de dar ahora sí las demás opciones. Ya miren, ya nos dejó. Vemos que sí queremos mantener la resolución. Y pues ya quedaría solucionada nuestra consola. Podemos incluso cambiarla a 1440. Que sí. Y ya nos está dando la resolución. Si se dieron cuenta hace un momento, cuando teníamos el componente dañado, el que quitamos, tratábamos de cambiar la resolución, pero no nos permitía cambiarla. Entonces, la consola ya quedó solucionada. La tratábamos de cambiar a 1080, se quedaba toda en negro y regresaba nuevamente a los 640 por 480. Porque ya el componente ya no daba para más, ya estaba muy dañado. Esta consola ya está lista y pues eso sería todo. De las fallas que ya hemos hablado en la One X, que también trae un chip retimer parecido. Y pues ya sería todo. Nos vemos en la próxima.